Bueno, decíamos siempre cómo empezar, ese es el cómo empezar, que es el famoso título de Roland Barthes, ¿no? Él les empezaba a empezar la crítica literaria, pero en este caso sería como empezar la conversación sobre un libro, no, no la crítica literaria, que no se trata de eso, ¿no? Bueno, yo estoy aquí porque me lo ha pedido Consuelo Triviño, la que no conocía, pero tengo mucho placer en conocer. Y yo leí la edición colombiana del libro, que tiene una pequeña diferencia inicial, pero no sé si alguna más secreta, pero la inicial es que allí se llama La semilla de la ira, y hay una foto en la portada de Vargas Vila, menos llamativa que esta, pero no se menciona en el título no está Vargas Vila, creo recordar, ¿no? Con lo cual, claro, el que no reconozca en la portada que la foto es José María Vargas Vila, pues dice, bueno, La semilla de la ira, ¿y quién será? ¿Será Las uvas de la ira de Steinbeck? Una continuación de la... Es decir, no puede unir, es muy difícil unir a un autor que fue muy famoso en su tiempo, muy famoso, muy polémico, muy controvertido, que por eso era además un hombre muy apasionado, aunque más bien creo que pequeñito, bajito, pero muy apasionado, muy ardiente, y entonces La semilla de la ira evidentemente se refiere a él, creo yo, se refiere a él. Él es la semilla de la ira porque era un hombre airado, que estuvo contra muchas injusticias que vio en América y en otros sitios. Especialmente hubo una que fue muy temprana realmente, que fue el ver a los Estados Unidos como una potencia colonialista, lo cual lo eran absolutamente, aunque disimulado, y lo han seguido siendo disimuladamente. Quiero decir que cuando la guerra de Cuba contra España, ellos eran los supuestamente los que ayudaban a los independentistas cubanos a deshacerse de los vejestorios españoles. En realidad los ayudaron evidentemente y luego se quedaron. Los ayudaron y se quedaron en Cuba 4 años. Nosotros decimos que la independencia de Cuba fue en 1898, porque al final de ese año es cuando España se marchó oficialmente de Cuba, pero los cubanos lo celebran en 1902, es decir, cuatro años después. Esos 4 años es que estuvieron los norteamericanos allí, y en esos 4 años, antes de irse, se quedaron con Guantánamo, donde todavía siguen. Luego, el papel, digamos, imperialista de los Estados Unidos en América, en la América española o en Hispanoamérica, fue muy grande. Fueron los que quitaron a Colombia, a Panamá, evidentemente. Es decir, yo entiendo muy bien que el hispanoamericano sea anti-yanqui o anti-gringo. Lo debe ser porque es que les han estado durante un siglo haciendo putadas. Y entonces yo entiendo muy bien que sean... Es decir, lo que no entiendo es al revés, a no ser que sean millonarios y les hayan dado muchos millones, no entiendo de ninguna manera que un latinoamericano sea gustoso con Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha comportado en Hispanoamérica de una manera torticera, sea muy elegante, muy fino decirlo, se ha comportado de una manera brutal, grosera y, por supuesto, colonial, de una manera brutal. Yo también estoy quizás sacando aquí un odio personal a los norteamericanos por una razón, porque mi padre tuvo una... La última mujer de mi padre fue norteamericana, a mí me caía muy mal. Entonces, probablemente estoy contando una historia personal trasvasada a la historia de Latinoamérica, pero creo que eso, curiosamente, Vargas Vila lo empezó a hacer... Pues todavía cuando Estados Unidos aparentemente no era una potencia colonial, todavía, porque Vargas Vila ya escribe en 1893 o por ahí contra los norteamericanos como posible potencia colonial, como imperialistas, cuando todavía aparentemente no lo son. Luego lo fueron con Cuba, con Puerto Rico, con Filipinas, y a partir de ahí, etcétera. Pero... bueno, curiosamente, este hombre pues era un hombre airado, y por tanto La semilla de la ira está muy bien, pero si no se conoce a Vargas Vila, pues en principio
no diría nada. Aquí, al poner máscaras de Vargas Vila y poner el retrato de un señor tan Belle Époque, tan modernista, tan 1900, con el monóculo, el plastrón, la rosa en el ojal, o la gardenia, pensemos que sea una gardenia roja, queda mucho mejor para indicar lo que el personaje fue, es decir, una mezcla de escritor decadente, de escritor simbolista decadente, muy típico de lo que aquí se llamó el modernismo, un gran esteta, un esteticista enorme, que escribió muchos libros muy esteticistas, en una prosa muy barroca, muy retorcida, muy deslumbrante, y al mismo tiempo un escritor político que fustigó no solamente a los Estados Unidos, sino a todos los regímenes de la propia Colombia o de Venezuela o del Ecuador, que tenían supuestos jefes de gobierno más o menos vendidos al capital o vendidos a los poderosos, ¿no? Como antes sigan estando ahora casi todos. Por lo tanto, él se pone contra todos en ese sentido, es una especie de personaje y, bueno, tiene una vida, yo creo que la vida es muy apasionante, eso conforma un poco la novela, pero claro, La semilla de la ira no es una biografía de Vargas Vila, es decir, de hecho, pues yo he sabido alguna cosa, otras me las ha dicho Consuelo, porque yo no soy tan experto en Vargas Vila como para llegar a ese punto, en saber que naturalmente, como esto es una novela, hay una parte de ficción y por lo tanto hay una parte inventada. Hay una parte inventada. Naturalmente es una parte inventada con un ingrediente que es muy importante en cierto tipo de narrativa, que es la verosimilitud. Claro, si ella contase que Vargas Vila inventa un cohete artificial y va a la luna y en la luna establece un palacio de malaquita, pues todo el mundo sabría que es una ficción, pero es que no sería verosímil. Ahora, cuando uno cuenta con verosimilitud, es decir, cuenta cosas falsas, pero que pudieron ser verdad, que es una parte muy importante de cierto tipo de novela, que se cuente con verosimilitud, es decir, cosas, insisto, falsas, pero que pudieron perfectamente haber sido verdad, entonces el lector que no sea un experto en el personaje, en este caso, yo diría que la novela es un retrato de Vargas Vila, con todo lo que los retratos tienen de adorno, por tanto de añadido, de invención, pero también con todo lo que tienen de realidad, pues digamos, el que no conoce los detalles no puede saber cuándo Consuelo Triviño está inventando o cuándo no está inventando. Es decir, puede haber muchos lectores que lean La semilla de la ira como un género que tuvo mucho éxito en la Europa de los años 30, donde estaba, por ejemplo, Stefan Zweig o André Mauroy, escritores, sobre todo Stefan Zweig, ahora muy, muy recuperado, que hicieron muchas biografías levemente noveladas, quiero decir, donde no importaba tanto el poner, llenarlo todo de notas eruditas que justificaran de dónde se había sacado cada frase, sino que lo importante era que el lector se entretuviera, es decir, leyera un libro bien escrito, muy bien escrito, que le hablara de un personaje, que le resultara atractivo el personaje y la escritura. Por lo tanto, entraban dos cosas, la atracción por el personaje y la atracción por una escritura bella. Entonces, yo recuerdo haber leído una biografía de Stefan Zweig de María Antonieta, que me pareció un libro estupendo y que parece que es uno de los libros más documentados de él, es decir, que tiene un elemento muy fuerte de verdad sobre María Antonieta, pero claro, él no se preocupa de decir de dónde ha sacado tal o cual dato. De lo que se preocupa es que tú, cuando vas leyendo el libro, seas un lector complacido por el ritmo del relato, y lo logra, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que sucede aquí también. Es decir, tú empiezas a leer el libro lo cuenta el propio interesado desde el más allá, es decir, él habla de sí mismo, pero claro, al final descubres que es porque habla de la tumba, pero él va contando su vida, de cierta manera es como una memoria que el propio escritor habla o dicta, porque nunca parece escrita, parece como si se la estuviera diciendo a alguien, ¿no? Se la dice a alguien que es el lector, de algún modo. Y claro, el que no sepa, bueno, por ejemplo, hay un detalle, él, después de todos estos
periplos que yo he contado muy juveniles. Y terminó viviendo en España, vivió mucho tiempo en España y vivió en Barcelona y murió en Barcelona en 1933. Había nacido en 1860, pues con 73 años, ¿no? No sé si los había cumplido o no había llegado. Con 73 años muere en Barcelona y no había vuelto nunca a Colombia. Nunca volvió a Colombia. Vivo. Luego, por lo que me acaba de contar, se lo llevaron a enterrar allí, pero después de muerto. Es decir, lo cambiaron de tumba, nada más. Yo eso no lo sabía, pero sí sabía que, bueno, que él no había vuelto a Colombia. En el libro sí vuelve a Colombia. Bueno, eso es un detalle. Ahora, yo le he dicho, el que no conozca muy bien la biografía de Vargas Vila, y me temo, claro, Vargas Vila fue un autor muy notable, pero no es un autor hoy día que tenga una presencia viva muy, muy fuerte, pues evidentemente habrá muchos lectores que se van a creer todo lo que diga el libro. Es decir, si tú dices que volvió a Colombia, muchos pensarán, pues sí, efectivamente volvió a Colombia, que podría, de nuevo volvemos al elemento posible, pudo volver a Colombia, claro, supongo que pudo, que si no lo hizo, pues sería probablemente por ira, por rabia, por desafecto al país, ¿no? Es decir, el desafecto de Broden tenía el mismo hacia España, porque tampoco aquí estaba muy enrabietado. Cuando los textos que escribe aquí también son muy enrabietados, pero bueno, aquí tenía unos editores en Barcelona, la Casa Sopena, sobre todo, que le publicaba muy bien, y tiene las ediciones de Sopena que yo leí en mi adolescencia, que todavía se encontraba en las librerías de viejo, había montones de libros de Vargas Vila con tapa dura, de cartón, en ediciones pues, de los años 20 o más o menos, viviendo él en Sopena, libros que eran baratos, pero es decir, que él tuvo mucho, no sé quién, en alguna parte he leído yo que tuvo muchísimas, que ganó mucho dinero, realmente porque primero publicó muchos libros y esos libros en la época tuvieron mucho éxito, porque por un lado respondían a una estética que estaba de moda en la época, que hay quien dice poética, bueno, poética porque era una prosa poética, pero en fin, sobre todo él es un novelista, no un poeta, es más, un novelista con elementos poetizantes más que propiamente un poeta, y luego con ese lado de periodista y de ensayista que es duro, que quiere ir al trapo, lo cual probablemente le costó muchos enemigos, supongo que era una persona con muchos enemigos. Yo por lo menos en lo que recuerdo haber leído él antes de leer tu libro, él parece que no tenía muchas amistades, que vivía un tanto como aislado, con un secretario, que malas lenguas decían que el secretario no solo era secretario, todos los que tienen secretario siempre se dice que es algo más, aunque frecuentemente es mentira, tienen otro luego además del secretario, pero se dice que el secretario, más de secretario, es otra cosa. Pues la verdad es que sí que él vivió en una existencia muy solitaria, y te sorprende porque, claro, aquí en España casi no se relacionó con la intelectualidad española. Sus amigos eran Valle Inclán, por un lado, que lo visitaba, y Pompeyo Gener, el catalán, que debió conocer en Barcelona y con quien tenían cierta empatía por el interés que tenía Gener por Hispanoamérica. Entonces, pero sorprende muchísimo la soledad, ¿no? Sí, sí. Sorprende mucho. Porque los dos que dices, pues evidentemente eran los dos más... Bueno, entre muchos. Pero también Valle Inclán era... Valle Inclán es curioso porque, claro, Valle Inclán, sí, sobre todo en su primera época, coincidía con Vargas Vila en dos cosas. Primero, que también era muy esteticista, Valle Inclán había sido, claro, un gran esteticista, y al mismo tiempo Valle Inclán era muy crítico. Fue también un hombre, cuando inventa el esperpento, lo inventa para una manera de poner en solfa la sociedad española y entender que la sociedad española es un país atrasado y antiguo y que va muy mal. Entonces, hay un lado crítico en Valle Inclán, que luego es el que algunos han querido primar sobre su lado esteticista, que inicialmente fue muy, muy fuerte. Entonces, eso le relaciona con Vargas Vila. Sí. Y Pompeyo Gener era un personaje estrambótico, con barbas y sombrero así como de bohemio, que había escrito un libro español, muy, muy original en su tiempo, aunque estuviera basado
en otro muy célebre, que era Las literaturas malsanas, se llamaba. Ese libro que, por un lado, parecía meterse con los simbolistas, diciendo que todos eran una panda de locos y de personas enfermas, psíquicamente enfermas, que por otro lado, cuando lo está contando con una especie de admiración, ¿no? Es decir, que la sinestesia, él incluso dice, la sinestesia es un elemento que implica un trastorno, porque uno no puede decir la música azul, porque la música no es azul. Entonces, si tú dices la música azul, que es una sinestesia, es decir, aplicarle a un sonido el adjetivo correspondiente a un color. Pero bueno, esto era uno de los logros del simbolismo en cuanto a técnica literaria, diríamos. Entonces, bueno, sin embargo, estos lo entendían como que esos señores estaban mal de la cabeza porque tenían unas percepciones que eran perturbadas, ¿no? Entonces, eso que estaba en Pompeyo Gener, probablemente pues también le gustó a Vargas Vila porque estaría un poco en esa entidad. Y luego, pero también ambos dos, tanto Valle Inclán como Pompeyo Gener, también eran personas con... Valle Inclán tuvo también muy pocos amigos, es decir, sí se relacionó con mucha gente, pero tuvo muy pocos amigos, entre ellos porque, todas las cosas, porque estaba dispuesto a armar una trifulca inmediatamente, ¿no? Son algunas muy famosas, como aquella en que le llevan a una comisaría y le dicen, ¿y usted quién es? Y él dice, yo soy coronel general de los ejércitos de Tierra Caliente. Entonces el comisario le dice, ha de saber usted que en la milicia no existe el grado de coronel general. Y él dice, eso será aquí, pero en Tierra Caliente sí lo hay. Entonces, bueno, pero, señores que hacían estas cosas, esta cosa que yo echo mucho de menos hoy día, es decir, que la gente tenga ese sentido de la personalidad tan fuerte, ¿no? De defender su personalidad ante lo masificado, ¿no? Hoy día estamos mucho más masificados y alguien que hiciera una cosa de estas lo pondrían a caldo, o sea, yo qué sé, ni se atrevería. A mí me parece muy bonito que esta gente se atreviera a disentir de la masa, del gregarismo, de la mediocridad enorme que ya había en su tiempo y que hoy es mucho sí, más. Sí, yo creo que ahí has dado en el blanco, justamente porque es lo que pretende Vargas Vila. Pretende distanciarse de la masa, él se construye su propio personaje, se construye su propia biografía, y la novela es como esa puesta en escena que él hace, ¿no? de sí mismo, en relación con América Latina también, ¿no? Porque hace lo que me animó a escribir esta novela es que la novela es como un viaje por América Latina también, que es el viaje que realiza Vargas Vila. Y la novela empieza en 1899 porque el diario de Vargas Vila empieza en 1899, que es cuando llega a París por la Exposición Universal. Entonces, todas esas evocaciones de la Belle Époque y eso que tú dices de la metáfora sinestésica, pues a mí me sirvió no como procedimiento literario, sino porque yo me di cuenta que en América Latina al menos nosotros nos fuimos creciendo y tenemos internamente el ritmo y la versificación modernista porque nos arrullaron con los versos de Darío cuando éramos pequeños. Entonces, si te decían, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Entonces, yo, cuando. Por eso fue tan. Claro, que ha perdido el color. Entonces. Está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Te digo para que veas que hay un punto de coincidencia entre España y América y Rubén Darío. Claro, entonces, al escribir. No es que diga que fue fácil, claro, hubo un esfuerzo anterior de memoria. Pero para que saliera porque el libro está escrito en clave modernista, sin intención de construir la metáfora, sino que salió así. Eso hace parte de nuestra memoria, hace parte de nuestra sensibilidad y es nuestra respiración. La versificación modernista es nuestra respiración, nuestro arrullo, nos mecieron así. Y claro, lo que descubrí maravillada es cómo el modernismo está vivo dentro de nosotros. No ya tanto como un deseo de revivir una estética o el deseo de encontrar la metáfora más deslumbrante, más audaz, pero es que está vivo. Fueron los primeros escritores modernos que hubo, no solo en América, sino en Europa también. Es decir, por eso se les llamó modernistas, ¿no? Aunque luego vinieron hay esa equivocación que hay hoy día mal traducida. Cuando se traduce la palabra modernism inglesa, el modernism, que es lo que se hace después de las vanguardias, o sea, lo que se hace a partir de la
después de la Primera Guerra Mundial, que ellos lo llaman modernism, modernism es T.S. Eliot y Una Barnes y todo esto, aquí se tendría que llamar la modernidad, no el modernismo, porque el modernismo es el simbolismo Art Nouveau, no la modernidad. La modernidad es ya lo que viene después de la Primera Guerra Mundial y que en algún momento, de alguna manera, quizá es una especie de continuación, pero una continuación muy cambiada. Pero realmente los escritores que fueron nuevos, que acabaron con el siglo XIX, con todo lo que significaba el siglo XIX, fueron estos escritores del simbolismo modernista. Y que, curiosamente, los primeros fueron latinoamericanos, y uno de ellos colombiano, Silva, ¿no? Que también es uno de los que se decían los poemas, ¿no? El de los... Era una sombra. El de los aire, el de los tules y esas, ¿no? No, pero el Serrina cerrada en los maderos de San Juan. Eso es. Bueno, pero ese es más... más de niño. Es más de niño, ¿no? Es más el del, de la infancia. De los tules y una noche de alas. Esas, sí, de música de alas. Claro. Bueno, yo quiero decir que eso, ahí hubo una historia curiosa de Darío, porque Darío efectivamente fue el que unió todo. Y como Darío se vino a España, y Darío era, cosa curiosa, enormemente pro-español, era tan pro-español que llegó a hacerse tal manera vinculado con España, aunque vivió mucho tiempo fuera, que era el único, cuando yo era niño, era el único escritor latinoamericano que estudiábamos en las clases de literatura. Las clases de literatura española eran exclusivamente de autores españoles. Claro, del siglo de oro, de la Edad Media, etcétera, etcétera. Y luego, claro, al llegar a la moda, al siglo XX, seguían siendo solo de españoles. Pero había una excepción inmensa que era Rubén Darío. Rubén Darío era el que había comenzado la modernidad, era el que empezaba la modernidad, y toda la modernidad se debía a Rubén Darío, que era nicaragüense, pero, bueno, que era como si, para los españoles, como si fuera español, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que, sin embargo, Darío había hecho un pequeño truco, y es que todos los que él llamó muy sutilmente precursores del modernismo, porque se murieron pronto, Martí, el cubano Martí, el mexicano Gutiérrez Nájera, Silva. El colombiano Silva, y me falta otro. Hay Julián otro, del ¿no? Casal, también murió. ¿Cuál? Julián del Casal, también cubano. O español, porque se murió cuando Cuba era todavía española. Pero, en fin, arreglamos el tema, ¿no? Sí, sí, yo lo digo eso mucho para irritar a los cubanos, ¿no? Que Casal murió en 1893 y, por lo tanto, murió en una isla que era española. Yo tengo los sellos de Cuba, pone Cuba y se ve al rey Alfonso XII. Entonces, bueno, pues ahí se murió Casal y se murió como español. Bien, pero en fin, el caso es que se murieron, no vayamos, no estamos en las nacionalidades. Pensamos en que se murieron. Entonces se murieron y Darío, hacia 1900, ya era el gran representante del modernismo. Y Darío logró entonces presentarse él como el papa del modernismo, con mucha razón, porque además era un escritor muy bueno, muy, muy potente, muy, muy magnífico, pero a todos los demás los puso como precursores, cuando en realidad uno no puede imaginar que se pueda escribir más decadente que Julián del Casal, Nieve, por ejemplo, o que Silva. El propio Silva, o que, bueno, Gutiérrez Nájera un poco menos, pero también, ¿no? Eso de las fresas del Duque Job, pues también es una cosa muy, muy decadente. Quiero decir que todos ellos eran tan modernistas como Darío, lo que pasa es que no les dio tiempo a desarrollar el modernismo como le dio tiempo a Darío, que incluso llegó pues hasta ahí, hasta las puertas de un modernismo igual un poco que Vargas Vila, lo que pasa es que, claro, Vargas Vila venía levemente después, que engarza ya el modernismo con lo que va a venir después. El poema de Darío, la epístola a la señora de Lugones, que era otro gran modernista argentino, es la idea de la epístola clásica, es decir, de la epístola horaciana, escrita casi como si fuera un poema en prosa, un poema totalmente coloquialista. Y es muy curioso que el que había escrito lo que tú has recitado, de la sonatina, ¿no? La princesa está triste, todo eso, terminase en la epístola a la señora de Lugones de 1913, escribiendo una epístola que está totalmente en verso, pero en un verso absolutamente coloquial.
porque él entiende ahí que el coloquialismo va a ser una forma de modernidad nueva, y ya lo hace. Pero entonces, bueno, Vargas Vila, en ese sentido, tú me corriges ahora, en el sentido de la escritura, yo creo que fue siempre un modernista, y solamente era menos modernista, porque es lógico, cuando tenía que hacer periodismo, de, llamemos así, entre comillas, periodismo de combate, es decir, periodismo en el cual se metía con los tiranos y con todos los que hacían el mal, claro. El mal en los países, ¿no? En aquellos países. Pues en América Latina se le conoce como el panfletista más grande que tuvo, y hay panfletos que todavía los puede recordar, pues la izquierda latinoamericana que lo recuperó en los años 80, porque Vargas Vila, al ser tan denostado, pues fue olvidado y enterrado de las historias de la literatura. Pero entonces el pueblo colombiano, la clase obrera, trabajadora, que incursionaba en la lectura, aunque no lo hubiera leído, se sabía de memoria el discurso ante la tumba de Diógenes Arrieta, que fue uno de los liberales radicales, asesinados y perseguidos por Núñez, que es el fundador de la nación colombiana, porque es el artífice de la Constitución de 1886, pues que venció a los radicales. O sea, Vargas Vila viene de, digamos, de las ideas de la Revolución Francesa y del liberalismo radical de mediados del siglo XIX en Colombia, que creó la Constitución más hermosa, la más romántica, que fue la Constitución de Río Negro. Fue un sueño muy bonito, porque además la Constitución de Río Negro admitía el divorcio, el voto era, el sufragio era universal, con la mujer con derecho a voto, la iglesia y la educación estaba separada estaba en manos del Estado, era una educación laica. Fue cuando fue una misión alemana y crearon muchos colegios laicos en Colombia, y Vargas Vila tenía 16 años cuando tuvo que defender, digamos, esa Constitución que fue combatida pues por los conservadores y por la Iglesia Católica, y Núñez, que era liberal, traicionó ese ideario liberal y firmó el concordato con la Iglesia Católica, que eso era lo que Vargas Vila no se lo podía perdonar. Y entonces en toda la eso lo marca, definitivamente marca su literatura, marca sus panfletos políticos. De hecho, hay una novela que se llama Flor de Fango, que en realidad es el debate entre la educación laica y la educación religiosa, y cómo eso después va generando, que aparece en la novela, porque es como un leitmotiv, que Vargas Vila ha sido acusa, digamos, el debate entre la educación religiosa en manos de los jesuitas y la educación laica es tan visceral que confluye en un panfleto que fue célebre, que se llamaba Camino de Sodoma. Y en ese panfleto Vargas Vila acusaba al cura jesuita del plantel donde estudiaba justamente José Asunción Silva de prácticas homosexuales con los alumnos del plantel. Entonces, claro, aquello revolucionó a la sociedad. Nunca mejor dicho. Fue una cosa terrible. Con los alumnos de francés, claro, mejor dicho. Entonces, claro, aquello fue un escándalo tan sonado, fue el careo. Bueno, Vargas Vila fue acusado de los delitos que le imputaban al cura jesuita, pero no solamente estaba eso, no solamente estaba el tema de la educación, estaba también el tema de que se pasaba de una constitución que no era posible porque el pueblo colombiano no estaba preparado para tantas libertades, a un, digamos, un centralismo, el Estado colombiano pues en manos de digamos que era un sistema de gobierno que suprimía las libertades y que empezó a perseguir a todos los liberales. Y Vargas Vila por ese motivo tuvo que huir a Venezuela, donde se refugió junto con un grupo de liberales radicales, y después pasó a Nueva York. En Nueva York estaban todos los confabuladores, ahí se encuentran Pérez Bonalde, ahí se encuentra José Martí, ahí se esconden, ahí viven clandestinamente, aparentemente, porque en Estados Unidos, paradójicamente en Nueva York, pudieron hacer toda la propaganda antiimperialista que les dio la gana viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces de ahí salió Martí para hacer su independencia de Cuba, y Vargas Vila vino a Europa a darse a conocer como escritor, porque primero había sido conocido como panfletario, tenía alguna novela de tipo romántico y tenía esta novela Flor de Fango. París era, por mucho que en Nueva York tuvieran ciertas libertades, era, que las tenían, la capital del mundo era París. Y de la cultura, y de todo. Y de todo. Y llega justamente pero en el siglo XIX, claro, la capital París era lo París. Era todo, sí. Y tenía que triunfar en París como cualquiera, sí. Porque si no triunfaba en París, no triunfaba, y por eso pero iban ahí.
Pero justamente tampoco fueron tan conocidos en París, porque Gómez Carrillo, quizá, que aquí Juan Manuel me dirá, se relacionó con más escritores franceses de lo que se pudo haber relacionado parte de esta generación. Rubén Darío dirigió pues la revista aquella donde colaboraron tantos, y Vargas Vila tampoco era pues tan conocido. Lo que pasa es que él era una figura con la que siempre se contaba. Cuando se creó la Unión Panamericana, a él se le consultaba. Cuando se establecieron los límites con en Centroamérica, de Nicaragua, él estaba ahí dirimiendo, ocupó un cargo diplomático por el gobierno del Ecuador en Roma, y en Roma fue donde publicó esa novela tan escandalosa que se llama Ibis, porque es una novela muy misógina, en donde un hombre rapta a una novicia y luego la mujer aquella se pervierte, y luego hay un maestro que le está diciendo que la mujer es lo peor, es la ruina del hombre. Ahí puede haber también filtros, porque bueno, todos estos autores estaban muy, muy comunicados entre sí, y en Vargas Vila hay muchos, como en Valle Inclán, hay un influjo del que fue uno de los grandes simbolistas de toda Europa, que no era francés precisamente, que era italiano, que era D'Annunzio. Ah, sí, es decir, D'Annunzio fue un personaje famosísimo en toda Europa, claro. Y fue uno de los autores más famosos en Europa. Era también un personaje aún más llamativo que Oscar Wilde, sí. Es decir, mucho más llamativo que Oscar Wilde. Hizo números, entre comillas, hizo numeritos mucho mayores que los de Oscar Wilde, solo que por un lado romántico, feminista, bueno, femenino, porque se lió con una gran actriz de teatro, con Eleonora Duse, y lo contó todo en unas novelas, las que se llaman aquí Vargas Vila cuenta eso, claro, cuenta la historia con Eleonora Duse, cuenta la historia de D'Annunzio. Pero luego lo curioso es que D'Annunzio también lo llevó al lado militar. D'Annunzio se hizo, a pesar de que era como Vargas Vila, muy bajito, y se hizo militar, bueno, se hizo a su modo, se hizo militar, y sobrevoló durante la Primera Guerra Mundial, sobrevoló Viena en un aparato, en un avión que dirigía él mismo, y en contra de la Sociedad de Naciones, que había ya dado a Italia la paz después de la Primera Guerra Mundial, él mantuvo la ciudad de Fiume como ciudad italiana, que Fiume ya le pertenecía a la recién nacida Yugoslavia, hoy destruida. Él la mantuvo durante un año como posesión italiana, con unos soldados que él tenía llamados sus arditi, los atrevidos, y estaban con él. Y luego se hizo fascista porque Mussolini le permitió todo, entre ellos ir con chiquitas jóvenes y ser cocainómano, porque era un cocainómano sabido. Y es muy curioso, todo esto no parece que nos vamos, pero no, estamos en Vargas Vila porque es el mismo mundo, claro, de Vargas Vila. Su ídolo, D'Annunzio es el ídolo de Vargas Vila. Curiosamente, D'Annunzio, cuando ya va, tiene una villa que se visita al lado del lago de Garda, el Vittoriale, en el Vittoriale, que es una villa esteticista, como la que podía haber gustado vivir a cualquiera de estos autores, lleno de elementos decorativos, muy Art Nouveau, pues el duce le dice al jefe del fastio local, que por supuesto D'Annunzio es un dios, ya mayor, que le tiene que permitir todo, y en todo quiere decir todo. Todo quiere decir todo, es decir, que ya sabe que va a tener, que hay que suministrarle cocaína, y que si va una chiquita jovencita, pues la deje pasar. Pero que tenga, por favor, mucho cuidado en no dejarle hablar en público. No le puede impedir que hable en público, claro, porque es un dios en la patria. Pero si puede no hablar, mejor, porque D'Annunzio diría lo que quisiera. Y no, igual podía decir cosas muy a favor del fastio, como de repente decir cosas en contra del fastio. Entonces murió en el año 38, antes de que el fascio se destruyera, pero le hicieron un homenaje nacional, porque bueno, ese tipo de personaje, ese tipo de hombre que hace de su vida una obra de arte, eso fue un poco un lema para muchos de estos escritores, que quisieron hacer de su vida una obra de arte. Yo pienso que de alguna manera en eso entra también Vargas Vila. Sí, no sé si tú... por lo menos en sus novelas sus personajes son artistas fracasados, que intentan, vienen a Europa huyendo del radicalismo y de aquellas naciones tan bárbaras de América Latina, y en su travesía pues cometen todo tipo de, digamos, de desviaciones a la norma, ¿no? De, digamos, patologías sexuales
pues que un psicoanalista estaría pues encantado de desglosar y de determinar. Y entonces todo esto lo vive Vargas Vila, lo proyecta Vargas Vila en la ficción, porque al parecer la vida de Vargas Vila debió ser como la de un eremita, un tipo casi sin amigos, que no bebía, que prácticamente no tenía vicios, eso es él dice que vivía enfermo, que tenía que cuidarse muchísimo, todo el tiempo está pendiente de la dieta, de los medicamentos. Pero eso es lo oficial, porque es lo que él dice. Lo que contaban, hay otra cosa, las críticas que le hacían, era todo lo contrario, que él tenía eso, tenía novios, o bien, los que decían que no tenía novios, es que era impotente, pero desde luego nunca mujeres no tenía, o era impotente o tenía novios, era de todo, ¿no? En fin, bueno, hay una escena todo. Aquí en la novela, tampoco quiero contarles todo, pero hay una escena en un burdel en Italia. Él va a un burdel allí, y bueno, pues este burdel se supone que es la casa de una condesa, es de la alta aristocracia italiana, pero se dedica tiene una casa de estas. Y entonces yo alguna vez leí algo apócrifo de donde contaban pues todas estas orgías que podía tener Vargas Vila allí, y entonces las novelas de él me sirvieron a mí de inspiración para lo que podía ocurrir a lo mejor en un burdel en Italia a comienzos de siglo. Bueno, poco así. Pero un burdel en Italia, en Italia, en Francia, en España, en casi todas partes. Pero digamos con aquel decorado, con aquellos villarromanas. Pero una diferencia que ahora no se entiende. Es que hoy día en la siniestrez actual, incluso los burdeles están prohibidos. Pero los burdeles en aquel tiempo no estaban prohibidos. Eran lugares de lujo. Había de lujo y los había tiradísimos. Sí, bueno. Los había de la mayor vulgaridad que puede imaginarse. Probablemente. Pero todos eran legales. En España fueron legales hasta 1956. Y en ese momento dejaron de ser legales. Yo recuerdo todavía de niño haber ido por la calle y ver unas colas delante de unas casitas, y la criada de mi casa me decía, no mires, no mires, y yo no sabía por qué me decía que no mires, había una fila de soldados en fila, y luego alguien me dijo, ¿por qué has llevado al niño?, le dijo a la sirvienta, ¿por qué has llevado al niño delante de la casa de la Manuela? Bueno, la casa de la Manuela, pues era una casa de lenocinio, una casa de putas vulgar y corriente, pero claro, estaba permitido, y fueron el hecho del nacional socialismo, del nacional catolicismo, fueron los obispos los que dijeron a Franco, que era muy, muy pudibundo y muy, 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 muy antiguo, le fueron los que dijeron que tenía que prohibir las casas de... Pero esas casas, primero, habían existido en todas partes y las había muy tiradas y las había de lujo. Y por tanto, incluso hay una... que a lo mejor tú leíste esa sin saberlo, había una condesa italiana famosísima porque la pintó, todos los grandes pintores de la Belle Époque pintaron a Luisa Casati, la condesa Casati, que era una especie de monstruo, así con los ojos negros, unas alas extrañas, un ser terrorífico, pero muy fascinante. La condesa Casati se le atribuía, dentro de que tenía mucho dinero, era mujer elegantísima, se le atribuían entre sus vicios que era voyeur. Entonces, claro, tenía que ir a esas casas a que le prepararan un espectáculo para mirar. Bueno, todo eso... Ahora, yo quería preguntarte, porque estamos... Yo creo que ya hemos creado el ambiente de época, ya está creado. El ambiente de época ya está creado. Pero hay una historia. Tú cuentas una parte de la vida de Vargas Vila. Pero yo insisto, el que no conozca a Vargas Vila, o la que no conozca a Vargas Vila, que serán quizá muchos, sobre todo en España... serán muchos, porque aunque fue un escritor muy, muy, muy popular hasta los años 30, después la verdad es que ya nadie se acordaba, prácticamente no ha sido nunca reeditado, solo han editado parte de un diario que se encontró y tampoco pasó, yo le hice un artículo hace muchos años, pero pasó muy sin pena ni gloria, tú me dijiste que era el parte del diario que se encontró en Cuba, bueno, pero aún eso pasó muy, muy desapercibido. Quiero decir que como la gente no conoce a Vargas Vila hoy día, la mayoría de los que lean la novela de Consuelo, que efectivamente es una novela, pero es una novela que se basa en muchos elementos reales y que además se basa, como hemos dicho, en esos elementos reales con verosimilitud, un lector puede pensar realmente cuando haya terminado tu novela
es un especialista en la vida de Vargas Vila. Entonces, yo creo que no vendría mal que tú dijeses algunas cosas de las que son inventadas. Bueno, lo que pasa en es que... En este caso, porque no hacen ningún daño a la novela, creo yo, que si tú dices, pues como lo que yo he contado, al final va a Colombia, si él no fue nunca a Colombia, bueno, que es inventado se inspira mucho en el mundo de él. Por ejemplo, hay una novela que se llama La demencia de Job, donde el personaje sufre de lepra. No sé por qué. Mauro Torres, que es un psicoanalista mexicano, hizo un texto muy revelador que se llama Psicoanálisis del escritor, y era sobre Vargas Vila, sobre todo este tipo de novelas. La peste como simbolizando el miedo y el horror al sexo que tenía Vargas Vila, y por eso escribía tanta pornografía. Y entonces, la única forma que a mí se me ocurrió fue... pues mirar en la época cómo era un viaje de Barranquilla a Bogotá, la travesía que podía, y cómo podía ir Vargas Vila a Bogotá si no quería que nadie lo viera. Pues entonces él se disfraza de leproso, ¿sí? Él va como si fuera un leproso, él tiene la cara tapada, y en el barco oye hablar de Vargas Vila, de discutir, de debatir, porque Germán Arciniegas, que fue un escritor muy prolífico nuestro de los años 30 y 40, muy marcado por Stefan Zweig, y quiso hacer la literatura de Stefan Zweig, entonces cuenta que alguna vez un boga del Pacífico se enfrentó a otro porque él le dijo que Víctor Hugo era mucho más grande que Vargas Vila, y el otro casi lo mata porque él dijo que no, que Vargas Vila era como despertaba tantas pasiones. Entonces más o menos se recrea en ese barco que lo que está pasando, y Vargas Vila está oyendo todo, cómo discuten, cómo pelean por él y tal, y entonces va con su secretario, que es el que lo acompaña, y entonces pues ve todos los personajes que van, la prostituta, el que va a ganar dinero, el minero, el que hace negocios y tal, todo lo que ocurre, lo que ocurría en esos 11 días que se tardaba de ir de Barranquilla por el río Magdalena hasta llegar a Facatativá y luego a la recién inaugurada estación de la Sabana de Bogotá, que era un sitio gélido, lo más árnubo que había en aquella época, en los años 20. Y Vargas Vila, claro, se sorprende y hace una descripción de la ciudad, de lo que se transformó, porque se impuso el estilo republicano, porque toda la ciudad colonial empezó a ser derruida y se crearon pues casas de dos plantas, edificios semi-modernistas. Y entonces pues él llega al cementerio central y tal, y va, y toda la digamos como muy novelesco, va a buscar la tumba de su madre. Pues ese es eso es ficción. Claro, y también eso es ficción, que probablemente, pero pudo haber ocurrido, claro, si hubiera ocurrido así. Si un selector no es total especialista en Vargas Vila, hombre, se cree a lo mejor que se sospecha, sí, que efectivamente sí. Disfrazarse, de, en el caso que es concreto que has contado, disfrazarse de leproso... Se pues, tapa la cara con un lienzo. Excesivo, sí. Es un poco excesivo, pero en un autor tan raro, que tendía a la rareza, tampoco cabe suponer... En un autor actual todo es mentira, pero en él sí, personajes muy corrientes. Esa puesta en la escena, sí. Pero entonces, disfrazarse de leproso, ¿por qué no? Sí. Si había alguno que se disfrazaban de Salomé, claro. Con Oscar Wilde. Sí, sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, es ficción. Y por otro lado, yo si me pongo a leer, tengo que hacer mucha memoria porque ya no sé ni qué me inventé. Lo único es que, por ejemplo, él fue muy amigo de Zumeta, pero por alguna razón se peleó con él. Y entonces hizo muchos proyectos, publicaron una revista en Nueva York y tal, pero luego lo ves en el diario hablando pestes de Zumeta. Dice que hay que llevarlo de cabestro porque no sé qué más, casi que cocea en lugar de caminar y tal. Entonces, como no hablo de Zumeta, pero entonces yo me invento la biografía de él contada al estilo de Vargas Vila. O sea, nunca escribió una biografía como hizo Perfiles de Rafael Núñez, de Los Caro, de Los Cuervo, de todos los expresidentes colombianos, de Andueza Palacio, de todos los dictadores de América Latina, hizo en Los Divinos y los Humanos y tal. Eso servía de inspiración como para un trocito, pero luego podía seguir yo contando y rearmando la historia de América Latina desde su punto de vista, o contando los acontecimientos ocurridos en Barcelona desde el punto de vista de él, porque una de las cosas que yo comento cuando la gente se interesa tanto por el diario de Vargas Vila es que yo lo que vi del diario, lo que rescaté del diario, es poco narrativo. Es un diario donde cuenta pocas cosas. Entonces no es exactamente un diario, es como si fuera un libro más de él, así nos de apuntes, tipo epigramático, así como Huerto de
de silencio o cosas así, de esos libros así que son aforismos, y el diario sigue ese estilo. Entonces tú te quedas y dices, pero es que no te cuenta prácticamente nada. Entonces vas rescatando opiniones, pero malévolas y perversas, de los escritores de su época. Por ejemplo, de Santo Chocano, que es la anécdota que menciona Borges, que dice que es la injuria más brillante de América Latina, cuando dice que Santo Chocano dice, los dioses no quisieron que Santo Chocano deshonrara el patíbulo muriendo en él. Ahí está vivo después de haber fatigado la infamia. Entonces Borges se queda maravillado con esa injuria. Pero yo leí algo peor todavía contra Santo Chocano, que él mismo cita y cuenta y dice que dijo en una reunión en París. Dice, Santo Chocano tiene la inmunidad del excremento. Eso es peor. Tiene la inmunidad del excremento. Eso estaba en el diario y Borges no lo leyó, porque si no, Borges se hubiera quedado un poco mal. Cosas porque espantosas. Santo Chocano mató a uno, ¿no? Pero ya en Perú. Sí. Pero ya en Perú. Y de también había vivido en España, Santo Chocano, sí. Pero aquí no le recordaban mal, o es que todos mataban a alguien, o él era uno de tantos. Pero robó una joya y estuvo en la cárcel, era como una especie de delincuente ahí. Pero bueno, tiene ese poema de los caballos de los conquistadores, que lo aprendí yo de niña, ya lo olvidé, los caballos eran buenos, los caballos, que lo hizo a propósito. Había otro en Colombia, que como era el... Valencia. Sí, Guillermo Valencia. Guillermo sí. Valencia también era un ese es un modernista un poco ya fósil, ¿no? Porque, digamos, aprende demasiado el estilo, y es un estilo muy bonito, pero donde siempre repite el mismo estilo. Incluso claro. Guillermo Valencia hizo supuestas traducciones del chino, hizo poemas chinos convertidos en modernistas. A mí me gustaba mucho. Me he leído a Guillermo Valencia, que tenía una edición española en Aguilar, casi de su obra entera, o si no entera, muy abundante. Y a mí me gustaba, porque me gustaba todo, de la misma manera que he leído muchas cosas de Vargas Vila, pero encontraba más vital a Vargas Vila que a Guillermo Valencia. Guillermo Valencia tenía un algo, sí. Sobre todo al final ya, de como de que se repetía el mismo estilo, él se autocopiaba un poco el estilo, no supo nunca salir del modernismo, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa, pero sí. Es que hablando de Vargas Vila, porque si quisiéramos hacer como una especie de valoración de él, tú mencionas a Rubén Darío, mencionamos a todos estos escritores que de alguna manera... Él hizo una biografía de Rubén Darío, por cierto, sí. Hizo un libro sobre Rubén Darío. Sí, sí, sí. Pero hay algo en Vargas Vila que lo hace diferente, y es que no podemos, que fue el único o de los pocos escritores que pudo vivir de su literatura, de su escritura, porque es un momento en que el escritor se profesionaliza. Pero vivió de la escritura, pero no de la misma manera que Rubén Darío o que, por ejemplo, Martí u otros escritores que vivían de colaborar. Eran muy internacionales, colaboraban para La Nación de Buenos Aires, para La Opinión de Caracas, para todos los periódicos más importantes de América Latina, para periódicos de Centroamérica, y les pagaban por esas colaboraciones, y ellos iban con eso, se iban haciendo pues un sueldito. Y Vargas Vila se sentía siempre muy orgulloso, porque él decía que él no era un escritor centavero. Él vivió de su propio trabajo. O sea, cuando yo intento saber, porque él no lo cuenta, de qué pudo haber vivido Vargas Vila cuando estaba en Nueva York, porque si bien Martí daba clases de español o de inglés y publicaba libros y se movía por aquí, por allí y tal, no se quedaba quieto, no dormía, yo creo, Martí, Vargas Vila tenía su propio negocito, que yo creo que editaban y traducían y tenían como una editorial, porque veía yo en las revistas Hispanoamérica pues la promoción, estamos en tal sitio, no sé qué más. Entonces tú puedes llegar a deducir que vivía primero de vender por correo sus propios libros, sus propios panfletos contra los dictadores, los mandaría pues a vuelta de correo, lo que sea, a toda América Latina, pero vendidos. Y su amigo, amante, novio, lo que fuera, compañero, secretario, que era Ramón Palacio, era el que se encargaba de esa parte administrativa. Y cuando vino a España, él decía que no necesitaba, decía, ya me dice fulanito de tal que me quiere conseguir colaboraciones para La Nación, Darío. Pero claro, a mí, yo no necesito, no soy un escritor centavero, no necesito vender mi pluma. Él vendía los libros y de los derechos. De eso vivía y ganaba muchísimo dinero, decían. Entonces, no sé las cifras, porque puede ser mito. 60.000 pesetas en aquella época parece que era una cantidad bastante importante. Y realmente se sabe que al año, que él vivía de los libros. De los derechos de autor, un Pérez de Verde. Que vendía, y solo tenía una persona que le superó, que era también Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez
También vivió de su pluma, vivió sí. de los libros que vendía y de los muchos que le habían traducido, y sobre todo vivió porque al final le llevaron al cine, al naciente cine de Hollywood, le llevaron algunos libros como Sangre y Arena, por ejemplo, que lo hicieron esa película. Famosos. Entonces, claro, el dinero que le daba la venta enorme de novelas, más los derechos cinematográficos, los derechos de traducción, Vargas Blasco Ibáñez despertaba una enorme envidia en España porque era muy rico y tenía una casa en las afueras de Valencia que se conserva, un chalet de lujo estupendo, pero luego además tenía una casa en Mantón, al lado de Niza, una casa de lujo en la Riviera. Eso lo tenían poquísimos, es decir, ni siquiera D'Annunzio llegó a tener eso. Es decir, que realmente el hecho de ser un escritor que hubiera vivido por su propio dinero como escritor de lujo, pues quizá Vargas Vila es el que se le acercó a Blasco Ibáñez. Y no sé si, por ejemplo, Vargas Vila, bueno, habla cambiando un poco el tema, no sé si Vargas Vila conoció a otro personaje que le hubiera quizá gustado, otro colombiano, que se llamaba Jacob, pero no lo conoció. No se alcanzó a conocer, pero bueno. Hombre, mira, hay una parte que coincide. Vital, ¿no? Y además también escribió tremendos panfletos. Es decir, sí. Barba Jacob vivió de escribir panfletos. Sí, sí. Porque de su poesía no vivió, evidentemente. Su poesía era pequeña, no tuvo mucho éxito tardío en todo caso. Sin embargo, escribió multitud de panfletos. A todos los sitios donde iba, escribía panfletos con seudónimos, con lo cual era más fácil escribir panfletos. Y eso de repente les hubiera o unido o separado mucho. Es probablemente que dos personas que se hubieran conocido, ahí tenías una ficción, verdaderamente ficción, si se hubieran conocido, es muy probablemente que hubieran tenido tantos chocado. Puntos en común que hubieran chocado, pero por exceso de común. Y es que Barba Jacob era medio crapulilla. Bueno, así, y suponemos que Vargas Vila también, solo en que secreto. guardaba la apariencia, el otro no guardaba la apariencia ninguna. Sí. Bueno, pues yo creo que es un libro que, La semilla de la ira, es un libro muy bonito, es una novela estupenda, que se lee muy bien, que se lee con mucho placer, que mete al lector en la vida y en el mundo de Vargas Vila, que invita, también eso es muy bueno, porque invita a que tú leas algún libro, ahí tiene muchos, pero invita a que leas algún libro de Vargas Vila para ver cómo funcionaban, algún libro de los de esteticismo y alguno, por ejemplo, yo diría, pues Salomé contra los bárbaros, ¿no? Es decir, que tiene sí, contra ese los es americanos, el famoso panfleto. Que son quizá dos libros muy famosos, en estilos un poco distintos. Y bueno, en ese sentido, la novela está muy bien, es una novela que cumple perfectamente su función de ser una novela sobre que se convierte, a mi ver, en el retrato de un escritor. Es el retrato de un escritor. No, como ya sabemos, no es la verdad, no es una biografía académica, ni pretende serlo, es una novela, pero es una novela que el lector va a leer para acercarse, digamos, a la intimidad de Vargas Vila, como para entrar, a través de tu prosa y de lo que tú cuentas, a entrar dentro de Vargas Vila, y en ese sentido la novela está muy lograda. Y es verdad que en otro tiempo ni a ti ni a mí nos hubiera importado decir que es una biografía novelada, y que sin embargo hoy día la expresión biografía novelada está un poco en desuso y tiende a no verse como positiva, aunque no se entiende muy bien por qué no, y entonces, para no decir eso, pues tenemos que decir que el libro es un retrato de Vargas Vila, la novela es un retrato de Vargas Vila. Pues a mí me gusta lo de biografía novelada, porque al fin y al cabo es una vida. Cuando se cuenta una vida, pues eso es una biografía. Claro, pero, hombre, novelas porque te inventas cosas dentro de esa vida, cosas posibles, sí. Cosas muy posibles, pero que no son real. Como tú me has contado, pero acabas de contar ahora, pues Vargas Vila murió en Barcelona en 1933, lo enterraron en Barcelona, luego lo llevaron a Bogotá en el año 83. A Bogotá, muy tarde, ¿no? Sí. 50 años después lo llevaron a Bogotá y lo metieron en el panteón de los, donde estaban los masones, ¿sí? Con mucho sentido, porque él evidentemente era un señor muy anticlerical y por tanto no lo iban a haber puesto ahí en el cementerio católico cuando él había sido anticatólico toda su vida. Se hubiera revuelto que le metieran entre los masones porque era donde se sentiría a gusto. Hubiera sido un castigo para Aunque él. Aunque probablemente, pues que él, igual, como estas cosas, bueno, pero creo que al final da lo mismo, pero en fin, probablemente si él no volvió a Colombia, no fue porque nadie se lo impidió, evidentemente yo creo que no quiso volver a Colombia, no, entonces no.
Hay un dato, como por ejemplo aquí hay mucha gente que dice en España, ¿por qué no traen los despojos de Antonio Machado, que están enterrados en Collioure, en Francia, en el sur de Francia, ¿por qué no los traen a España? Pues que no lo deben traer, porque no lo deben traer, porque él murió en Francia porque se tuvo que ir por causa de la guerra civil, porque estaba entre los perdedores de la guerra civil, y murió en Francia porque su país lo echó del país. Y por tanto, es normal que siga fuera, porque eso es respetar la historia, significa que Antonio Machado debe seguir enterrado en Francia. Y no tiene por qué volver, sería una ridiculez que lo llevaran a Sevilla y le cantaran sevillana, sería una cosa ridícula. Pues probablemente estos autores, muchos de estos sudamericanos que han vivido fuera, que vivieron fuera, que vivieron en Europa porque tenía más prestigio en París o en Barcelona porque le editaban muy bien, y no volvió a Colombia, pues quizá debió no volver a Colombia, a lo mejor lo justo es que no hubiera vuelto a Colombia, pero es que luego viene esas partes de los gobiernos que les da al mucho tiempo, les da, hubo otro caso también en Portugal muy famoso, el de uno de los que defendió Pessoa, Antonio Boto, que era un señor homosexual, que la dictadura lo echó, tuvo problemas y se marchó a Brasil, claro, y en Brasil lo atropelló un tranvía y murió. En Río de Janeiro en el año 59. Entonces, Antonio Boto murió, era un portugués, murió, él había dicho, soy el único pederasta reconocido por el gobierno de Portugal. Entonces, bueno, el señor muere allí, lo entierran en Brasil, y de repente, pues no se llega a la democracia, no se va. Entonces, en el año 79, traen a Antonio Boto, lo traen de Brasil a Lisboa, y ahora está enterrado en Lisboa. Yo encuentro esas cosas un poco tontas, encuentro boberías del patrioterismo cultural, que es el más tonto de los patrioterismos, siendo todo tontos, ese es el más tonto de todos. Si murió allí porque lo echaron de su país. Yo por lo menos si me echaran de mi país, no querría volver a mi país ni de broma. Incluso no quiero volver si no me echan, si me echan, pues con mayor motivo no quiero volver. Aunque no me echen, no quiero volver. Entonces, pues, en fin, yo entiendo que sabe. Bueno, el caso es que hemos hecho un poco un alarde así de habladuría, de ser hablantes y parlanchines. También Consuelo no ha hablado lo suyo, no se me mire a mí. Pero bueno, lo que se trataba aquí, y creo que eso es a favor de esta novela, es decir, que realmente es una novela que está muy bien y que tiene el doble matiz de que la novela está muy bien escrita, va a entretener mucho, es una novela muy sugestiva, y no despista, aunque invente mucho, no despista sobre la base esencial de que ella pretende, puesto que Consuelo además es autora de una tesis, como se dice al final, de una tesis doctoral sobre la obra de Vargas Vila, pues el que lea el libro de alguna manera queda doblemente agradecido a Consuelo, primero porque le ha hecho leer una novela muy bonita, y después porque probablemente le va a incitar a leer algún libro de Vargas Vila. Y yo creo que conseguidas esas dos cosas, conseguido que lean tu novela, que está muy bien, y que está portada, has pasado de tener una edición colombiana a tener una edición hispano-cubana, sí, ¿no? Que no deja de ser curiosa. Todo es. También hubiera gustado, bueno, a Vargas Vila. Vargas Vila adoraba Cuba, adoraba Cuba. Bueno, y ahora escribió un libro. Le han puesto una editorial que, aunque se publique en Madrid, pues es aquí la se considera una editorial cubana, una editorial cubana del exilio. Entonces, pues ha pasado a ser editado en Bogotá, ya en Madrid, pero Madrid habanizado, digamos. Sí, con lo cual, pues está muy bien. Bien. Es muy está propio, muy bien. Es muy propio. Es muy propio Vargas Vila. Y digo, la novela está muy bien. Y sí, hombre, yo ahí defiendo ya el último punto, que si hay un interés por leer. No es tan fácil como cuando yo lo leía de jovencito. Ya es difícil encontrar libros en viejo de Vargas Vila o ya cuestan más dinero. Cuando yo los encontré teniendo 20 años así, se encontraban fácil y no eran muy, muy caros. Pero están escaneados todos en la red prácticamente. Claro, pero es decir, se bajan, bueno, hombre, tiene más encanto PDF. Leer. Yo por lo menos no me gustaría leer a Vargas Vila sacado de internet. Mejor en las ediciones de Sopena. Yo prefiero leer. Yo tengo muchas ediciones de Sopena compradas en los años 70. Es decir, no, evidentemente no en su día.
Y yo lo he leído en libro y me gustaría más leerlo en libro que en internet. Es decir, preferiría a una biblioteca a prestarlo que no es bajarme Salomé, que es una cosa tan decadente, bajárselo por internet. Es como un agravio al pobre Vargas Vila. Bajarse por internet Salomé, no. Novela lírica. No. La Salomé, subtitulada novela lírica, sí. Bajada por internet. O novela poemática. Claro. Novela poemática. Hay que buscarlo, hay que buscar el libro, que no es tan difícil, y leerlo como se debe, y hundirse en esa prosa, porque no lo hemos dicho, o sí lo hemos dicho un poco, pero no tanto. Es una prosa larguísima donde los de ahora dirían que no sabe escribir. En realidad es porque escribía muy bien, porque ahora se piensa que el buen autor es el que hace sujeto, verbo, predicado. Y nada más. Y no entienden que puede haber un autor, al estilo Proust, diríamos, que tenga sujeto, verbo, oración subordinada, oración post-subordinada, es decir, que se abra paréntesis, que se cierre el paréntesis, que después del paréntesis continúe la frase 1, continúe después de la frase 2 y sea, por lo tanto, la frase 1b. Entonces, ese estilo complicado, enrevesado, es un estilo mucho más rico, mucho más literario, que tiene mucha más importancia literaria que el estilo teletipo. Yo amo estilo teletipo, es decir, fulanito llegó y, no digo Azorín, porque Azorín era un artista al fin y al cabo, pero es decir, fulanito llegó y se sentó en la mesa. Pues, hombre, hay muchas maneras de contar, y Vargas Vila contaba completamente diferente a fulanito llegó y se sentó en la mesa. Contaba, lo adornaba todo. Entonces, sí es verdad que eso, que es uno de los grandes magias del estilo de Vargas Vila, cuando le sale bien, que es ser un autor decadente, muy esteticista y con una frase larga, poemática, muy larga, probablemente sí también es verdad que de vez en cuando hay que hacer un pequeño alto, porque si uno se lee 3 libros seguidos de Vargas Vila y coincide que los 3 son de ese estilo, queda como que pierde el flato, pierde la respiración, porque ya no puede leer más del largo que son aquellos, ¿no? Yo tengo idea incluso que hasta la biografía, que yo he leído, pero la leí hace mucho, hasta la biografía de Rubén Darío está escrita así. Sí. Biografía de Rubén Darío está escrita como si fuera en salmos, es decir, en prosa, donde hay dos... Pero Vargas Vila no escribía así, él no, en sus primeros escritos no, y son... tiene una escritura muy rica. No, pero después la cambia por esta, luego la cambia por esta, que luego acaba siendo muy recargada. Claro, y ha tenido otra, que es la que yo he dicho también, que es quizá una que es la que hay que compensar con la muy rica, que estoy de acuerdo contigo, es muy rica, lo digo en el mejor sentido, de un simbolismo esteticista muy positivo. Y luego tiene esa otra, que es la de Ataque. Los panfletos. Los panfletos, donde evidentemente no es tan rebuscado, porque lo que se trata es de dar un puñetazo al de enfrente, y ahí es mucho más fuerte, mucho más contundente, pero no es menos Vargas Vila, es decir, es también ese señor que estuvo, y ahí sí viene bien lo de la semilla de la ira, que estuvo enfadado con medio mundo, porque realmente la situación de la persona inteligente es estar enfadada con medio mundo. O con un poco más, porque en realidad casi todo lo que hay alrededor es horroroso. Entonces, hay que terminar diciendo que realmente esa idea de la semilla de la ira tiene que estar en el fondo de todo el mundo, porque realmente si algo es insólito en la actualidad sería alguien que estuviera muy contento con el mundo en que vive y con la sociedad en que vive. Dijera que es completamente feliz viendo lo que ve y oyendo lo que oye. Y estando alrededor de lo que está, o realmente está un poco tonto o tonta, lo que aquí también las mujeres intervienen igual, claro, para bien y para mal. Es decir, también hay mujeres tontas, porque no vamos a decirlo, el feminismo ha logrado que parece que a las mujeres hay que eximirlas. Pues no hay que eximirlas de nada, pero de la tontería tampoco. Entonces, bueno, en este momento una persona, mujer u hombre, una de las cosas que tiene que estar es horrorizado del mundo en que vive, y por lo tanto eso le hará estar más de acuerdo con Vargas Vila, que estaba muy descontento del mundo en el que vivía, y eso que yo creo que era mejor que el actual. Por lo menos le daban la cocaína en las farmacias y no había que ir a buscar a los lugares. Sí, era calmante. Sí. Claro, cocaína se vendía en España mismo, yo eso te dije un día, había unas
Además, un laboratorio, que era el laboratorio Merck, que todavía existe. Merck era un laboratorio alemán que vendía unos tubitos de un gramo de cocaína que en 1920 se podían perfectamente comprar con receta en una farmacia. Y que, por tanto, había mucha gente que tomaba cocaína como una droga de farmacia. Bueno, esto ahora pues parece, en fin, y es más, era usada, voy hasta decir para qué era usada como una anestesia por los otorrinos, porque efectivamente adormece la nariz, adormece las fosas nasales. Entonces daban una agüita de coca, y esa agüita de cocaína se absorbía por las fosas nasales, y el otorrino podía intervenir a quemar, por ejemplo, una vena de las fosas nasales que estuviera rota, lo podía intervenir porque la cocaína había anestesiado las venas. Es decir, bueno, veamos que tampoco es que haya que ponerse a llamar al Papa Francisco.